Bien, buenos días, buenas tardes, según el lugar en el que se encuentren. Les estamos invitando a cambiarse a la sala principal. Por favor, no olviden seleccionar el idioma de interpretación haciendo clic en el globo. Good morning, good afternoon, depending on the place where you are. We're inviting Buenos días, buenas tardes. Según donde estén, los estamos invitando a los participantes a unirse a la sala principal. Si quieren, en la sección de preguntas y respuestas pueden hacer preguntas en vivo. Entonces, los estamos actualizando a todos a panelistas. Les pido que elijan el idioma de interpretación que deseen. Español para seguir mis propias instrucciones. Perfecto, bien, muy bien. Muchas gracias nuevamente por estar aquí. Muchas gracias a AWS, Amazon Web Services, por ayudarnos a organizar este webinario conjunto con el IAI y con la participación de Samantha Nilsson y Cristian Castellanos. Brevemente, les queremos compartir que hemos invitado sobre todo a los investigadores de la región que pueden hacer uso de estos créditos, de los cuales Samantha hablará más adelante, para utilizar los servicios en la nube de AWS, sobre todo en investigaciones, proyectos de investigación en salud que estén relacionados con servicios en salud, con sistemas de atención en salud enfocados en la equidad, sistemas de salud inclusivos. Aparte de esto, queremos también conocer qué posibilidades nos da la nube, que al momento no conocemos, para poder manejar los datos con ciertos enfoques de equidad e inclusión, que tal vez las herramientas que utilizamos al momento no nos están ayudando. ¿Van a estar con nosotros? Vamos a empezar, si no me equivoco, con, sí, Samantha Nilsson, de la Iniciativa de Equidad en Salud AWS. Samantha gestiona programas de salud pública global en Amazon Web Services con un enfoque en el impacto social. Tiene una maestría en salud pública a través de un programa conjunto de la Eastern Virginia Medical School y la Old Dominion University. Y cuenta con 15 años de experiencia en la creación y ampliación de carteras de programas de desarrollo internacional de gran impacto. Es experta en enfermedades tropicales, educación sanitaria comunitaria y emergencias sanitarias mundiales. Por favor, Samantha, adelante. Y recuerdo a nuestros participantes que no están en la sala principal que seleccionen el idioma de interpretación. Gracias. Adelante. Thank you, Irene. Muchas gracias, Irene. Hola a todos. Estoy muy contenta de estar aquí y de hablar sobre lo que se trata la iniciativa de salud AWS. Voy a comenzar la interpretación y luego le voy a dar la palabra a Cristian, que también trabaja para AWS, pero trabaja en la región de América Latina. Iba a hablar de cómo se puede trabajar con nuestra plataforma y también de algunos ejemplos de proyectos. La próxima, por favor. Gracias. Bueno, la Iniciativa de Equidad Sanitaria o de Salud de AWS se creó por el COVID. Fue un compromiso de 3 millones, de 40 millones de dólares para ayudar a los clientes a elaborar soluciones culturales para ayudar a las comunidades que no están subrepresentadas. Las comunidades a las que ayudamos son muy amplias, pueden tener temas de raza, etnicidad, género, discapacidad, neurodiversidad o geografía, todos esos factores. Son todas diferentes categorías que se encuentran representadas en nuestro programa. Nuestro objetivo principal es aplicar soluciones en la salud en todas estas comunidades. Acabamos de terminar el primer año y pudimos poder otorgar 14 millones de dólares a 90
clientes o receptores en todo el mundo. Entonces, las personas estuvieron representadas de todas las partes del mundo en este primer año y nos encanta estar con este proyecto para en los próximos 2 años. Algo que deben recordar es que la AWS, la Iniciativa de Equidad Sanitaria, no es un programa de efectivos, sino de créditos para el servicio de la nube AWS. Entonces, no es que sea dinero que vayan a ser dólares, sino que con estos créditos pueden construir lo que necesitan en nuestra plataforma. Y también para todas las organizaciones sin fines de lucro y también para los investigadores, pueden seleccionar los servicios de ProServe que realmente les permite construir soluciones. A veces las personas no tienen el conocimiento técnico en su institución y por eso esta opción los ayuda, porque entonces el personal de AWS puede construir una herramienta que necesiten implementar. La próxima, por favor. Las categorías del programa en la actualidad para la Iniciativa de Equidad Sanitaria tienen que ver con aumentar el acceso a los servicios de salud, reducir las disparidades al abordar los determinantes sociales de la salud. Estos determinantes son todo lo que pueda afectar la salud óptima. Por ejemplo, hay gente que le interesa el cambio climático y pensamos de la inseguridad alimentaria, nutrición, acceso a la educación, a la vivienda, todas son barreras para el bienestar. También aprovechar los datos para promover sistemas asistenciales equitativos e integradores. Creo que en este webinario tenemos muchos investigadores y este puede ser un área que les interese muchísimo. Muchos de nuestros investigadores y también instituciones universitarias funcionan en esta categoría, porque siempre trabajan con grandes conjuntos de datos y cómo permitir acceso a grandes conjuntos de datos para los usuarios finales en diferentes plataformas de datos. Y la última categoría en la que pueden hacer una solicitud es avanzar hacia la equidad en el diagnóstico y el cribado. Esto es muy interesante porque la gente ha elaborado diferentes tipos de soluciones que quizás, no sé, si trabajan con el público en general. Por ejemplo, tenemos uno de los receptores, hay un programa que uno tose en al celular y en la plataforma se diagnostica lo que tiene la persona. Ese es un ejemplo. La próxima, por favor. Aquí tenemos las condiciones que hay que cumplir para el programa. Todo lo que aparezca en la primera viñeta pueden hacer la solicitud. Instituciones de investigación acreditadas, consorcios de investigación, organizaciones sin ánimo de lucro, entidades privadas, pueden ser un cliente actual de AWS o quizás nunca construyeron nada en una plataforma tecnológica y quieren ser un cliente, transformarse en cliente. Con respecto a estos requisitos, no pueden ser una entidad aislada. Tienen que ser parte de una institución, un startup o una empresa. El programa es global, por eso ahora estamos trabajando con la región. Todos pueden presentarse de cualquier parte del mundo. Realmente queremos ampliar nuestro trabajo y creemos que las buenas soluciones están en todas partes. También por lo general se firma un acuerdo de crédito y tenemos condiciones y referencias para trabajar en la nube. Y también se presentan informes de avance y pueden trabajar con Amazon o AWS de forma pública. Además, Amazon, si no lo saben, tiene una red de socios y podemos darles información de seguimiento luego de esta reunión. Esta red de socios, digamos, de Amazon, son socios certificados que también pueden construir soluciones. Por lo general, si los utilizan, tienen que pagar sus costos de operación, pero ellos también van a utilizar los créditos que ustedes van a recibir a través de este programa para poder desplegar o implementar su solución. Todos pueden presentarse hasta $250,000 en crédito de AWS por año y, por supuesto, cada año queremos nuevas solicitudes. Por ejemplo, ustedes solicitaron el año 1, los créditos se les están por terminar. Y pueden, por supuesto, solicitar para el año 2 para la cantidad máxima. Nuevamente, no es un programa que se base en el efectivo,
sí hay como una calculadora que es parte del proceso de solicitud. La gente tiene que pedir, es lo que pedimos, solo lo que necesitan, porque los créditos que no utilicen desaparecen. Y a veces tenemos, hacemos alguna excepción. Por ejemplo, hay una solicitud que no cumpla todos los requisitos y a veces lo que hacemos, bueno, es rever la solicitud. Y también el sector privado, si estamos hablando de empresas que son startups o que trabajan en una empresa privada, les pedimos que, bueno, cumplan al menos con el 25% de la solicitud total. Por ejemplo, si están pidiendo $100,000 en créditos AWS, les pedimos que ustedes puedan demostrar a $25,000 en fondos de contrapartida. Podrían decir, por ejemplo, que lo están haciendo al trabajar con el nivel de esfuerzo de su personal actual, o pueden decir que podemos aportar 25,000 en especias, no sé, a partir de otro servicio, lo que sea. Pero necesitamos fondos de contrapartida en un 25% para los solicitantes del sector privado. La próxima, por favor. Bueno, aquí tenemos el proceso de solicitud. Hay gente que dice que es demasiado sencillo y creo que la gente asume que como trabajamos con AWS y Amazon, todo va a ser súper complicado y no lo es necesariamente. La próxima fecha límite es el 31 de marzo. Y pueden presentarse ahora, el 30 de marzo, o hasta la mañana del 31 de marzo si les interesa el próximo ciclo. Una vez que recibimos su solicitud, entonces esperamos a que termine el ciclo actual y luego tenemos un periodo de revisión. Tenemos un comité interno conformado por varias personas de todo el sistema de Amazon, consumidores, todos conocemos Amazon.com, y también de los servicios web. A todos les interesa el tema de la salud, de la equidad sanitaria y tienen conocimiento específico en el área. Una vez que se presenta la solicitud se le entrega al comité y luego aprueban. Tenemos un proceso de puntaje para cada solicitud. O sea, si es a rojo, si no se van a dar los fondos, amarillo, les vamos a mandar algunas preguntas. O se les da la luz verde. Verde, la solicitud es perfecta y seguimos adelante. O sea, ustedes quieren que sus solicitudes sean verde porque es la forma más sencilla y rápida de hacerlo. Luego hacemos una revisión financiera. Hablé de la calculadora, que es parte de la solicitud. Tenemos una calculadora AWS que no es normal, sino lo que hace es mapear los servicios que ustedes solicitan, cuál es la estructura de precios para ese servicio para un año o bueno, el tiempo que ustedes deseen. Nuestro marco de tiempo programático es de 12 meses. El precio se va a corresponder con esto. Una vez que la revisión financiera haya terminado, lo que hacemos es firmar digitalmente un acuerdo de crédito, de créditos, que dice que ustedes van a respetar las normas del programa. Hay muy pocas normas, pero bueno. Y que están listos para desplegar. Una vez que se firma el acuerdo de créditos, entonces trabajamos con el equipo de finanzas. Les enviamos un email de otorgamiento que incluye también un conjunto de herramientas, que también es una beneficia de este programa. Lo que hacen es aprovechar la marca AWS para el trabajo que hacen a nivel global, porque en todo el mundo se reconoce el logo de Amazon. Así que ese es un gran plus. Les damos estas herramientas para utilizar nuestro logo de forma correcta. Y también un modelo o plantilla. Les pedimos que ustedes hagan un informe cada 6 meses para ver cómo está yendo el proyecto. O sea, 12 meses, no 12 meses luego de la solicitud, sino 12 meses después que les otorgaron los créditos. Recuerden. Ay, perdón que me olvidé lo que iba a decir. Bueno, ya me voy a acordar. Vamos a la próxima, perdón. Aquí tenemos esta diapositiva que nos muestra algunos de los créditos otorgados en los últimos 18 meses que se han centrado en el tema de la investigación.
en primer lugar, Rush University y su sistema para la salud. Utilizan datos, investigación para reducir la brecha de expectativa de vida en Estados Unidos, y lo que hacen es utilizar inteligencia artificial y aprendizaje automático. Diría que si tuviera que elegir uno de los mayores servicios que se utiliza en la nube, diría que sin duda es la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Es lo que hacen nuestros los beneficiarios de nuestros créditos. Eso y también el almacenamiento en línea. En segundo lugar, EcoHealth Alliance es otro ejemplo de investigación. Recaban datos de patógenos animales con potencial de contaminación con los humanos. Estamos hablando de cambio climático. Muchos de ustedes trabajan en la intersección de clima, ambiente y salud. Las enfermedades zoonóticas son un problema fundamental que aparece cada vez más. Por ejemplo, la epidemia de Ebola en África Occidental. Es, por supuesto, la COVID-19 con el caso cero, por ejemplo. Entonces, la salud en la ecología es importante y esta alianza está trabajando con este espacio para recabar datos. También tenemos bases de datos y la gente trabaja con biobancos en México, el Reino Unido, por ejemplo, para el secuenciamiento genómico del COVID-19 y otras variantes genéticas. Otro ejemplo que no está necesariamente relacionado con la investigación, pero que se centra en la salud, es el de Group of Eyes. Crearon la plataforma de vacunas Costa Rica. El problema en Costa Rica durante la COVID-19 es que no solo esta epidemia, sino otras enfermedades. Pero la solución surgió a partir de la COVID. La gente en las áreas rurales del país no se estaban vacunando. Y su información de salud no era parte del sistema nacional del gobierno. Por eso el Grupo ICE elaboró una plataforma para poder recabar información de las vacunas hasta la última casa de estas provincias rurales. Y luego engrosaron los datos en el sistema nacional del gobierno para que hubiera menos vacíos de información en los informes de salud. Si bien lo utilizan sobre todo para la COVID-19 y el proceso de vacunación, creo que también están explorando otras vacunas habituales. Algo también que lo que me olvidé en la otra diapositiva. Muchas personas quizás tengan una idea y, bueno, se presentan y pueden expresar la idea con claridad. Reciben los créditos y luego implementan el proyecto 12 meses. Y a veces la idea no le va bien, fracasa y no pasa nada. No tiene que tener una solución perfecta para solicitar. Los créditos se utilizan para poder darse cuenta de qué es lo mejor hacer, qué es realista. A veces lo que es realista no es posible en ese tiempo o en esa área que eligieron. Y está bien también. Y por supuesto, ustedes preséntense, no se preocupen, no sé, tengo una idea, pero no sé si se conjuga con la tecnología o no, o si me va a ir bien. No importa, preséntense, hay que probarlo. No les vamos a dar ninguna nota o calificación por los créditos. La idea es saber si utilizaron los créditos o no, si les fue bien o no. Ok, y cuéntenos cómo les fue o qué aprendieron del proyecto. La próxima, por favor. Over to Chris. Muy bien, le doy la palabra a Chris. Thank you. Muchas gracias, Cristian. Te voy a presentar primero, claro, por favor. Muchísimas gracias, Samantha. Qué gusto. Thank you, Sam. Bien, tenemos a Cristian Castellanos. Él es arquitecto de soluciones en Amazon Web Service en el sector de salud para la región andina, Centroamérica y el Caribe. Tiene un doctorado en ingeniería de la Universidad de los Andes en Colombia y más de 18 años de experiencia en gobierno y educación. Chris, por favor, adelante. Muchísimas gracias. Gracias, Irene. Bueno, gracias también a Sami por presentarnos ese programa bien importante en términos de equidad en salud. Y como lo mencionó Irene, y pues agradeciendo también al instituto por esta invitación, mi nombre es Cristian Castellanos y yo trabajo de cara a los clientes, tanto en sector salud como en ciencias de la vida, a entender sus necesidades de negocio y poder traducirlo a soluciones concretas dentro de AWS, incorporando los diferentes servicios de los cuales vamos a hacer hoy un breve repaso.
Entonces, quiero arrancar con hablar un poco cuál es la visión de AWS en salud, y estos cuatro pilares me permiten describir esa visión. Lo primero es proveer seguridad, cumplimiento y privacidad de datos, entendiendo que en el sector salud y en el sector de investigación tenemos información de datos sensibles de pacientes o de las personas que hacen parte de estos estudios, y por tanto queremos tener esa línea base que nos permita construir estas soluciones protegiendo esa información personal. El segundo pilar es el de acelerar la innovación, y allí lo que tenemos es un conjunto amplio y profundo de servicios que nos permiten acelerar y dar agilidad a proyectos de investigación o a proyectos en el área sanitaria que le permita a nuestros usuarios no empezar a construir sus soluciones desde aprovisionar máquinas o comprar máquinas, infraestructura, para luego empezar a instalar software específico para hacer estos desarrollos, sino directamente entrar a utilizar servicios listos para ser implementados, listos para ser incorporados, por ejemplo, dentro del flujo de trabajo de temas de genómica o reconocimiento visual, etcétera. Ahorita vamos a ver alguno de ellos, para que agilicen como tal la generación de valor a sus usuarios finales. El tercer pilar tiene que ver con desbloquear los datos, ¿no? Desbloquear el valor de los datos, pudiendo fácilmente de nuevo construir soluciones que mejoren, por ejemplo, todo el tema de procesos clínicos, investigación, tratamientos, predicción de eventos en salud, de una manera muy ágil, apalancado en servicios de inteligencia artificial y aprendizaje automático o machine learning, de nuevo, que está muy utilizado en este sector. Y el último pilar es poder empoderar, darle esa capacidad a nuestros clientes también de hacer esta personalización en salud, que básicamente es apoyado en datos y en servicios de inteligencia artificial, tener la visión 360 de los pacientes con el propósito de poder dar tratamientos específicos alineados a esas características propias de los pacientes. Muy bien. Ahora vemos aquí el ecosistema de salud, donde tenemos al paciente en el corazón de este ecosistema, en el centro, pensando de nuevo en esta visión 360 del paciente. Entonces, no solamente ofrecemos servicios, vamos a empezar del lado superior izquierdo, a vendors, es decir, a vendedores o a proveedores de soluciones específicas dentro de la vertical de salud. Nosotros lo denominamos ISV, que son básicamente vendedores de software independiente que proveen, por ejemplo, dispositivos médicos o software para apoyar la toma de decisiones en diagnóstico, sino también a proveedores de salud. Entonces, allí hablamos de hospitales, clínicas, laboratorios. La parte de genómica también con centros de investigación o investigación clínica. Entidades de gobierno, por otro lado, que se encargan de, por ejemplo, la vigilancia de los sistemas de salud dentro de los diferentes países, ministerios de salud, instituciones de salud, de nuevo, a nivel gubernamental, los payers, los pagadores, o más bien los aseguradores en salud, ¿cierto? Los que se encargan de asegurar a las personas en cada uno de las diferentes geografías o países, las organizaciones sin ánimo de lucro y organizaciones no gubernamentales, que también aplican allí temas de estándares, por ejemplo, en salud o investigación, organizaciones enfocadas a la investigación. Y finalmente, las farmacéuticas o productoras o fabricantes de dispositivos médicos, que también tienen algo, un rol bien importante dentro de este ecosistema. Ahora, hablando de AWS para salud, lo que vamos a encontrar allí es un conjunto de servicios, socios de negocio y soluciones listas para ser utilizados en diferentes áreas de solución, que es como lo denominamos dentro de nuestra vertical de salud. Y aquí también tengo que decir que AWS en salud tiene no solo personas técnicas, como es mi caso, sino también hemos ido incorporando a lo largo de los años especialistas dentro de esta área, como jefes médicos, patólogos, farmacólogos, enfermeras, etcétera, etcétera. Un gran, digamos, grupo de profesionales en la salud que traen su conocimiento a AWS para poder entrar a desarrollar estos servicios y estas soluciones con el propósito de abordar efectivamente los retos que tenemos en salud.
Dentro de estas áreas de solución tenemos sistemas clínicos, pues tiene que ver con los sistemas hospitalarios, por ejemplo, sistemas de imagenología médica, que le permite a los hospitales y a los prestadores empezar a agilizar y agregar valor en esta vertical. Hablamos también acá de sistemas de analítica, aprendizaje automático e inteligencia artificial, machine learning e inteligencia artificial. También la parte de cómo mejorar la experiencia de los pacientes y de los médicos con el propósito, por ejemplo, de tener un portal unificado para atender fácilmente el agendamiento de citas o la consulta de resultados. Investigación médica. Vamos a hablar ahora más adelante de algunos casos de éxito en Latinoamérica con algunas de estas áreas de solución. Finanzas y operaciones, por ejemplo, temas de blockchain en este punto, para agregar todo el tema de transparencia y trazabilidad ante estudios clínicos o entre las diferentes interacciones que tienen los prestadores de salud con los aseguradores, de tal manera que siempre haya una transparencia en ese tipo de relaciones soportado con tecnología. Y finalmente, los sistemas de salud de información y tecnología, de nuevo con el propósito de soportar estos procesos transversales dentro de las organizaciones, como temas de correo electrónico, portales corporativos, mesas de ayuda, etcétera, etcétera. Bueno, aquí entramos a describir algunos casos de éxito. No voy a entrar a abordarlos todos por temas de tiempo, pero algunos que pueden ser bien interesantes para el público que nos está escuchando. Entonces, por ejemplo, algún caso de éxito a nivel global con Moderna, donde AWS lo que hizo allí fue proveer todos los recursos de cómputo para poder acelerar la innovación y el desarrollo de las vacunas que ya conocimos durante la etapa de pandemia. Otro tema aquí también bien interesante de genómica fue con la Universidad de California, sede Santa Cruz, con el Instituto de Genómica, pudieron procesar 20,000 ejemplos o muestras más bien de cáncer en pocos días en lugar de meses, que era lo que ocurría anteriormente. Y obviamente esto se traduce con un ahorro sustancial de miles de dólares al poder aprovisionar los recursos dependiendo de la demanda. Y esto es una de las ventajas que tenemos con la nube, donde no necesitamos comprar unas grandes granjas de servidores para procesar cómputo, sino utilizarlo en el pico y en el momento que se requiere y volver a desescalar esos recursos cuando ya no necesitan, obviamente con las optimizaciones de costo asociadas. Otros casos también aquí bien interesantes con el Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina. Se apoyaron con los servicios de AWS Machine Learning para hacer diagnósticos más precisos a sus pacientes, por ejemplo, analizando muestras de imágenes médicas de cáncer de seno, pero también de cáncer de piel y poder apoyar el diagnóstico allí. Y tal vez el último caso que quería mencionar acá, con Grupo INIT, es un grupo que está basado en México, pero también ya tiene presencia en Colombia y otros países en Latinoamérica. Pudimos desarrollar un monitoreo avanzado de pacientes utilizando telemetría y sensores para poder tener, por ejemplo, lectura de oximetría o lectura de signos vitales y poder hacer un seguimiento mucho más adecuado a los pacientes, tanto intrahospitalarios como ambulatorios cuando ya se les da la alta y están en sus casas. Bueno. Aquí simplemente a manera de mostrar el arte de lo posible y algunos de nuestros servicios en vivo. En este caso estamos mostrando un servicio nuestro que se llama Amazon Recognition. Amazon Recognition lo que nos permite es hacer análisis visual, bien sea de video o de fotos, para identificar cosas como las que estamos viendo allí en pantalla. Con un modelo ya preentrenado, poder identificar cuando una persona, bien sea en un video o en una foto, está usando o no la mascarilla, y esto pues fue muy, muy utilizado durante pandemia. Por ejemplo, cuando está utilizando equipamiento médico o en este caso equipamiento de guantes dentro de algunas zonas donde se requería tener este tipo de indumentaria. Y lo interesante es que todo esto se puede hacer sin necesidad de escribir línea de código. Ya el modelo viene preentrenado y solamente es enviar la información de fotos e imágenes y automáticamente el servicio empieza a retornar cuál es el hallazgo que se hace a partir de los objetos que uno quiere identificar. Este segundo demo, lo que les quiero es mostrar alguno de nuestros servicios como lo es Amazon Textract.
Amazon Textract lo que me permite es, a partir de una imagen, como lo estamos mostrando acá, por ejemplo, un cuadro hemático, poder leer información en una foto y traducirla o extraer la información a manera de tabla. Con esto lo que hemos visto es poder acelerar todo el tema operativo de transcripción que en muchos casos toca realizarse para hacerlo automático a través de identificación óptica de caracteres u OCR. Si ustedes lo ven, tiene una precisión bastante interesante en términos de identificar cuáles son los valores promedios y rasgos que se están extrayendo de allí. El segundo servicio que les quiero mostrar es Amazon Comprehend Medical. Comprehend Medical lo que me permite hacer análisis de lenguaje natural para extraer conceptos de ontologías médicas, como lo pueden ser ICD-10 o CIE-10 en español, para, por ejemplo, extraer información de condiciones médicas, procedimientos médicos, medicamentos, dosificaciones, con un modelo, digamos, también totalmente entrenado. Si ustedes ven en este video, tenemos una descripción a manera de texto que puede hacer un doctor, pero al momento de aplicar el análisis con Comprehend Medical, podemos ver que se puede interpretar información del paciente, ¿cierto? De manera automática, edad, cuál es su profesión, cuáles fueron los procedimientos médicos que se le realizaron, en qué fecha, signos vitales o signos que pueda tener el paciente, medicamentos e incluso dosificación. Todo esto se hace la extracción automática alineado con ontologías como son, les comenté, ICD-10 o RxNorm, donde se extrae esta codificación a partir del análisis de lenguaje natural. El último ejemplo que les quería ya mostrar para terminar esta demo es Amazon HealthLake. Amazon HealthLake es un servicio de AWS que lo que está pensado es para proveer interoperabilidad entre los diferentes actores dentro del sistema de salud, prestadores, aseguradores, gobierno, para facilitar ese intercambio de información alineado con un estándar internacional como lo es HL7 FHIR, que me permite compartir información de encuentros de pacientes, información de pacientes, por ejemplo, de nuevo alineado con el estándar FHIR. Si ustedes lo pueden, como lo están viendo aquí en la pantalla, lo que hago es, por ejemplo, consultar información de paciente y automáticamente el servicio me está entregando formateado, digamos, cumpliendo con el estándar, información de cuál es, el tratamiento que se le dio al paciente, su ubicación, el último tratamiento, medicamentos, alergias, etcétera, con el propósito de nuevo facilitar la interoperabilidad, que es uno de los principales retos que tenemos en Latinoamérica y pues en general en el mundo. Y este era los demos que tenía para presentarles y contarles un poco en estos cortos minutos cuáles son los tipos de servicios que provee AWS y cómo ayudamos a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos de negocio. Aquí más el llamado a la acción es poder entrar a comunicarse con nosotros cuando tengan algún proyecto específico de alguno de los que les ha hablado Samantha o que yo les he presentado para empezar a entender su necesidad en concreto y ver cuáles son los servicios que se alinean con esas necesidades. Muchas gracias por su tiempo y vuelvo con Irene para la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Cristian. Tenemos algunos invitados en la sala principal y tenemos otros en la sala de participantes del webinario. Por favor, si pueden escribir en el chat cualquier pregunta que tengan, o si están en la sala principal, pueden levantar la mano y hablar directamente en la sesión. Estamos muy atentos. Me pueden pedir igual si quieren hablar desde la otra sala. Les puedo abrir el micrófono en la sala de participantes. Veo que alguien alzó la mano. Juan Emilio Hernández, por favor, adelante. Déjame ver cómo te puedo. Creo que deberías poder hablar, ¿sí? Ahí estás con el micrófono prendido. Adelante.
Buenos días, compañeras y compañeros. Saludos desde Guatemala. Mi nombre es Juan Emilio Hernández. Felicitaciones por la iniciativa. Reanima mucho. ¿Me están escuchando? Sí, perfecto. Sí. Ok, perfecto. Reanima mucho estar en este webinar. Reanima mucho también ver cómo la tecnología se puede hacer sinergia con los procesos de investigación. Y felicitaciones, Cristian, porque creo que eso es un gran paso del mundo privado hacia la salud y a la salud pública. Voy a ser muy concreto, Cristian. Excelente todo esto. Yo trabajo en la Universidad San Carlos de Guatemala, en la Facultad de Medicina. Soy profesor en el último año de la carrera, específicamente en un aspecto de la formación de los estudiantes que se llama EPS Rural, que es casi que muy conocido en América Latina, ¿verdad, Cristian? Y fíjate que en el marco de las desigualdades en salud y en el marco del cumplimiento de los objetivos de desarrollo y Agenda 30 y todos los procesos de mejora de las condiciones de calidad, pues es obvio que todavía nuestros servicios de salud en Guatemala, los servicios públicos, carecen de condiciones adecuadas en higiene, agua, saneamiento y aspectos de la promoción de la higiene para la prevención de enfermedades. Y si bien es cierto, el gobierno debería de tener un informe que dice la normativa internacional cada 2 años. Han pasado ya varios años y no tenemos, sí se han hecho estudios en el país, pero quisiéramos como universidad y como facultad de medicina, de hecho tenemos ya los datos de 204 servicios donde nuestros estudiantes van a hacer su práctica. En concreto, la pregunta es, sabiendo que esta coordinación, si presentásemos una propuesta, ¿cómo encajaría esto con lo que ustedes hacen ahorita, Cristian? Me interesa sobre todo esa parte tecnológica y que ya no el estudiante desde su puesto de salud puede evaluar las condiciones, subirlo a una plataforma, hacer análisis y en menos de, qué sé yo, 6 meses para actualizar el informe de país o el informe de por lo menos donde tenemos estudiantes. Muchísimas gracias por la oportunidad. Saludos desde Guatemala. Muchas gracias, Emilio, por tu intervención. Muy interesante, y nosotros con varios países, pues con varios clientes hemos hecho este tema, si te entiendo, desde el punto de vista de analítica de datos y de informes, cómo acelerar, ¿no? Cómo acelerar el tema de estos reportes, en este caso de situaciones de higiene o de calidad de los servicios. Y allí lo que podemos es trabajar en varias aristas. Por un lado, el tema de la captura de datos, ¿cierto? Entonces, la captura de datos podría ser, lo hemos hecho con muchos clientes, el desarrollo de aplicaciones, por ejemplo, en Colombia, con todo el tema del registro de vacunación durante pandemia, para que en tiempo real estos datos se vayan capturando a través de una app y luego puedan ser, una vez se colectan, fácilmente pueden ser procesados sobre un data lake, un lago de datos, y visualizados con tableros de control que nosotros tenemos los servicios como QuickSight para poder rápidamente armar visualizaciones, tableros de control para mostrar, si te entiendo yo, el seguimiento, estos KPIs, indicadores de desempeño de procesos, de indicadores de procesos para poder tomar este tipo de decisiones. Eso lo podríamos hacer incluso yendo un poco más allá, dependiendo de cómo se captura esta información en el campo. Podríamos incluso entrar a revisar si alguno de nuestros servicios de inteligencia artificial, como lo que les mostré ahorita, pudiera identificar a través de imágenes si se están cumpliendo o no esos temas de higiene sin necesidad de que un humano entre a digitar o a llenar campos, ¿verdad? Le doy un ejemplo como alineado a esto y es, tenemos una prueba de conceptos que se hizo en México, en Christus Muguerza, donde lo que quería en sus hospitales era identificar el lavado de manos cuando los cirujanos hacían un lavado correcto de acuerdo a la OMS, que hay un estándar de cómo se hace el lavado de manos, que tienen que hacer determinadas tareas, y nosotros con nuestros servicios de inteligencia artificial pudimos, a partir de unas cámaras de seguridad, identificar si se estaba siguiendo el protocolo, obviamente entrenando el modelo de lo que era un protocolo adecuado para poder automáticamente recomendar o evidenciar cuándo se estaba haciendo o no el tema de lavado de manos. Eso por darte un ejemplo, Emilio, no sé si ahí respondo a tu pregunta. Sí, totalmente. Y gracias por el tiempo que tomas para esto.
Pues motivadísimo, a ver qué plantea la coordinación para un segundo entendimiento. Muchas gracias, saludos y también por ese lindo país que he visitado algunas veces. Gracias, Cristian. No, por nada, Emilio. Y claro que sí, estamos abiertos a, hacemos un contacto, tenemos ese primer entendimiento de la necesidad más, pues con todos los detalles que corresponde y vamos avanzando en esa oportunidad, claro que sí. Gracias, Cristian. Por favor, si alguien más tiene alguna pregunta sobre tal vez cómo postularse o qué tipo de proyectos se están aceptando, aparte de los que ya ha mencionado Cristian, tal vez quieren comentar sobre los proyectos específicos con los que están trabajando en este momento. Generalmente son muy activos. Estoy un poco sorprendida que no tenga muchas preguntas, tal vez porque es algo muy nuevo. Can I add a comment? Me gustaría agregar algo. Adelante, Samantha. Y sí, ya tenemos una pregunta. Sí, adelante, Sam. Tenemos ya dos preguntas, pero adelante, comenta, por favor. Okay, I know that the subject may be new for me. Sé que quizás el tema sea nuevo para muchos de ustedes, quizás después de la presentación o mientras la gente va haciendo preguntas. Siempre les pido que, bueno, que sean ambiciosos, o sea, comiencen con un problema de la vida real que quieren solucionar o que la empresa o la investigación quiere solucionar y de allí vayan hacia atrás. O sea, si no tuvieran ningún impedimento, ¿qué cambiarían? ¿Qué tendría sentido hacer en el espacio en el que están? Y de esa forma no se atascan y no empiezan a decir, bueno, es la tecnología, no sé cómo puedo hacer, es pasar a plataforma digital. No. Empiezan con una idea grande. ¿Cómo la pueden solucionar? Y luego vayan hacia atrás, quizás utilizando algunos de los ejemplos que compartimos. Y también les dimos los links a Irene para que los pueda compartir, para que, bueno, para que se fijen un poco el tema de los servicios AWS. Hay muchísimos servicios que se pueden utilizar. Es lo que quería decir. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta de Rosario Quintero de Panamá. Dice, en Panamá trabajamos con cifras del dengue que cada día son más altas. ¿De qué forma podría nuestro país trabajar con su nube para adecuar estas cifras de forma más interactiva y accesible? No sé quién quiera contestar esta pregunta, Cristian o Sam. Yo podría contestarlo desde el punto de vista de abordaje técnico del proyecto y de pronto Sam no me puede complementar en términos de si este proyecto pudiera ser aplicable y cómo a uno de los del programa de equidad que nos mencionó en la primera parte. Entonces, es del punto de vista técnico, digamos, de desarrollo e implementación del proyecto, yo lo veo de varios puntos de vista acá. Por ejemplo, mencioné el tema de interoperabilidad y eso tiene que ver también con lo que ocurrió durante la pandemia, y es cómo recopilar la información desde múltiples centros de atención al paciente, y allá aparecen servicios como los que yo mostré, Amazon HealthLake, para hacer estos reportes totalmente interoperables, ¿cierto? Que no haya un humano en la mitad teniendo que digitar la información, por ejemplo, de cifras de dengue, sino que automáticamente con el registro de la incidencia del evento de dengue dentro del mismo hospital o el centro de salud o clínica, se pudiera esto hacer de manera automática para recolectar información mucho más precisa en tiempo real y reduciendo la probabilidad de error. Y por otro lado, perdón, ya en la parte de procesamiento de los datos, nosotros tenemos un conjunto de servicios de analítica que me permiten, sin necesidad de tener que instalar software, configurar o incluso llegar a aprovisionar el hardware, la infraestructura de cómputo, sino de manera mucho más fluida poder entrar a utilizar estos servicios de analítica para hacer temas de identificación de patrones o, por ejemplo, limpieza de datos, calidad de datos, entrar a incorporarlo, analizarlo y poder mostrarlo en tableros de control, como se lo mencioné ahorita a Emilio. Finalmente, algo que también mencioné que puede tener que ver con el dengue o no soy experto, digamos, en temas de,
de genómica y de este tema, que también sé que varios de los asistentes están interesados. AWS tiene servicios y recientemente lanzó uno en el último Reinvent, que es un evento mundial de lanzamiento de nuevos productos. Se lleva a cabo entre noviembre y diciembre, principios de diciembre, donde se liberó un servicio que se llama Amazon Omics. Lo que busca este servicio es acelerar todo lo relacionado con genómica, almacenamiento, análisis de este tipo de información, sin de nuevo tener que aprovisionar máquinas e instalar, sino que los clientes vayan entrando a utilizar estos tipos de tecnologías y aceleren mucho el procesamiento de estos datos. Eso era lo que yo quería comentar por mi parte. No sé si Sam me quiera complementar allí. Yes, I think dengue fits. Sí, creo que lo del dengue sí tiene que ver con la iniciativa de equidad sanitaria con respecto a la solicitud de créditos. Si están pasando por el proceso de solicitud, tienen que ser muy específicos y con respecto a qué población desfavorecida está afectada. En mi experiencia con el dengue, puede pasar en cualquier lugar, pero muy, sobre todo en áreas rurales. Y también otros componentes que mencionaba Chris, o sea, tienen que ver cómo, es parecido a lo que dije sobre el grupo de Costa Rica. Tienen que darse cuenta cómo se obtienen los datos o qué hardware utilizarían para captar los datos de las áreas rurales para que eso se envíe a una ubicación central. Puede ser un hospital cercano, una clínica. Y el objetivo es para qué van a usar los datos. No es simplemente recabar datos porque sí. La idea es saber si lo utilizan para informar los tratamientos, por ejemplo, de dengue en el área, lo utilizan para ayudar a elaborar las políticas de gobierno que tienen que ver con el agua estancada, los mosquitos, etcétera, en el país. Antes de empezar, tienen que pensar todo esto. Queremos recolectar datos, hay que enviarlos a un centro, pero ¿qué se va a hacer con los datos? O sea, ¿de qué forma va a cambiar la vida de la gente los datos en un escenario en particular? Eso es algo que tienen que tener en cuenta. Sí, definitivamente. Esa idea concuerda totalmente con la iniciativa de equidad sanitaria. Muchísimas gracias, Sam. Rosario tenía una pregunta. Rosario, voy a... Yo tengo una consulta. No sé si... ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias a Samantha y a Cristian. Como dijeron por ahí, para muchos es nuevo toda esta temática, entonces cuesta como imaginarse todas las cosas que se pueden hacer. Yo vengo del lado del desarrollo de biosensores, estoy trabajando con dengue, chagas y leptospirosis, que son enfermedades que afectan mucho a zonas rurales, pero también están presentes en las zonas urbanas, y no se sabe mucho justamente porque no hay mucha información, no se testea tanto y no hay tanta colección de datos. Entonces, nosotros estamos haciendo desarrollos para poder llevarlos a los centros de atención primaria, que por ahí son lugares fuera de los centros urbanos, pero donde se puede colectar, y por ahí lo que nos falta pensar es eso, cómo colectar toda esa información. Así que todo esto que nos están contando nos resulta súper útil, pero por ahí del lado de los que somos químicos, biotecnólogos, es difícil entrar en la parte del software y cómo coordinar eso. Así que mi consulta era si también ofrecen algún tipo, digamos, de asesoramiento de cómo desarrollar las aplicaciones o cómo hacer para volcar todos esos datos y ayudar a conectar esas dos partes. De nuevo, María Antonieta, pues gracias ahí por la duda. Yo te puedo hablar y lo estoy asociando mucho con algo de lo que Sam mencionó al principio, y es el apoyo de ProServe. Y ahorita te cuento ahí cómo ProServe también puede ayudar a nuestros clientes. Desde el punto de vista, digamos, de desarrollo de aplicaciones, tenemos también servicios que aceleran la construcción de software como tal, bien sea apps y demás, pero también tenemos servicios, por ejemplo, si te entiendo, que permiten ser desplegados en algo que llamamos la computación de borde, y es cuando estamos en zonas alejadas, ¿cierto? Donde probablemente en algún momento no hay conectividad disponible o por lo menos no continua, uno puede hacer esos desarrollos para que ante la eventualidad de poder capturar datos en una tableta
sin conectividad, y cuando vuelvas a tener conectividad se sincronicen con la nube de AWS, podemos tener proyectos de ese estilo. Incluso partners nuestros, ISVs, que se encargan de desarrollo no solo de software, sino de dispositivos médicos o dispositivos en general, tienen también productos o propuestas donde, a través de una especie de portafolios que se llevan a estos sitios alejados para tomar medidas de pacientes, etcétera, pues se integran con servicios nuestros de IoT, de Internet of Things, de Internet de las Cosas, para recopilar esta data y poder sincronizarla con la nube. Ahora, ¿cómo apoyarlo en el desarrollo de este tipo de iniciativas? ProServe, que es Servicios Profesionales en AWS, es un equipo especializado en ayudarle a los clientes precisamente a construir sus soluciones, entendiendo que probablemente algunos clientes no tengan aún todas las capacidades desarrolladas y que podemos ayudarles a construirlas. Puede ser con ProServe, y ahí Sam puede, dentro de del offering del programa, está incluido el recurso de ProServe. Entonces, si Sam también puede comentarnos allí, sería genial. Yeah, I think what we're seeing too is we process. Sí, creo que lo que vemos también al procesar las solicitudes recientes con ProServe, es muy importante que ustedes se comuniquen con alguien aquí en AWS. Les vamos a pasar el email para ya saber que necesitan trabajar con Professional Services, y ya lo ponen en la solicitud directamente. Y está disponible, pero ya lleva tiempo, digamos, comenzar el proceso. Ahora tengo una reunión dentro de poco con un beneficiario en Bolivia. Así que sí, tenemos que saber por adelantado un poco. Y eso ya lo pueden poner en la solicitud, que quizás necesiten este tipo de ayuda. También hemos visto con solicitudes de diferentes instituciones de investigación, Estados Unidos, Canadá, Europa. Muchas veces la universidad o institución les da los fondos para una tecnología o algo, o se construye la solución. Y lo que hacemos nosotros es darle los créditos directamente. Podemos consultar aquí internamente. A veces algunos grupos, no sé, obtienen un subsidio para algo. No sé, investigación en el tema del dengue. Y lo que hacen es incluir personal para esa investigación en el subsidio. Y luego solicitan nuestros créditos y reciben los créditos también. Entonces ya tienen, alguien está pagando el personal, y también tienen por otro lado los créditos para construir la solución en AWS. Por eso hay diversas formas de hacerlo, si no tienen la capacidad en su equipo. Por supuesto, pueden ponerse en contacto, hacernos preguntas. Irene va a compartir el correo electrónico. Pónganse en contacto con nosotros y nos preguntan de antemano. Muchas gracias. Gracias, Sam. Tenemos una última pregunta de Yasenia Linares en el chat. Quisiera saber, bueno, ya creo que la han contestado, pero si tuvieran algo que añadir. Saber si tienen servicios donde integran información climática ambiental que facilite la predicción de enfermedades infecciosas como dengue y malaria. Yo puedo agregar allí, Irene, de pronto, que algo que no hubiera comentado antes al caso que ya mencionó Emilio relacionado con dengue, y el último que comentaron, es también tenemos servicios, un servicio nuestro se llama Data Exchange. Ahorita lo pongo ahorita en el chat. Ese servicio básicamente, que es lo que permite a productores de información y consumidores de información tener un ecosistema para que puedan aprovechar esa oferta, digamos, de información e integrarla con sus propias fuentes de datos. Entonces, por ejemplo, no he entrado a revisar específicamente si el tema de dengue o el tema de información climática, pero seguramente si uno entra a Data Exchange, es un catálogo donde uno busca por palabras clave, y puede que alguna entidad de gobierno o una entidad sin ánimo de lucro o alguna otra entidad privada tenga información histórica de clima en determinada región, o incluso de incidencia de dengue en determinada región, y poder incorporar esta información a su propio infraestructura, llamémoslo así, para enriquecerla y poder utilizar nuestros servicios de predicción, y ahí sí los mencioné, basado en machine learning, en aprendizaje automático, basado en inteligencia artificial, para encontrar patrones y hacer predicciones, de nuevo con la gran ventaja de hacerlo ágilmente, sin necesidad de tener que ni aprovisionar infraestructura
ni instalar software, sino entrar directamente a hacer la parte de analítica y de predicción con nuestros servicios. Eso sería como algo de lo que yo pudiera mencionar hasta allí. No sé si Sam tenga algo adicional. Yes, thank you, Christian. Muchas gracias, Christian. Sí, quizás esto le rompe un poco la cabeza, pero bueno, el equipo con el que trabajo es el impacto social global. Hoy hablamos mucho sobre la salud. Hablé de la salud, Christian habló de la salud. Pero también AWS es enorme, la empresa es enorme. Tenemos expertos en diferentes áreas. Sé que hay mucha gente que ya habló de este tema. El mosquito como vector es muy importante en su región, tiene sentido. Pero también tenemos otro equipo que trabaja con datos abiertos y almacenan datos, pero varias de las personas de ese equipo trabajan con imágenes satelitales del espacio al mundo, a la Tierra. Muchas de esas imágenes se pueden capturar y para poder ayudar en su programa. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, para aquellos que están interesados en las enfermedades virales o transmitidas por mosquitos, quizás puedan pensar en los contactos con la Asociación Meteorológica Nacional de un país o región en particular. Pueden utilizar las imágenes satelitales que ellos captan o cualquier tipo de imagen satelital para la región que están estudiando, ¿no? Esto es tecnología y se puede utilizar la nube también. Se fijan dónde están pasando los cursos de agua. Y esto se puede hacer luego de un evento, no sé, o climático, una inundación, o quizás en un lugar donde haya grandes cursos de agua, manglares, etc. Y pueden comenzar a vincular los entornos en esas áreas con diferentes enfermedades transmitidas por mosquitos. O sea, antes de que la gente se enferme de dengue o malaria, estaría bueno identificar la fuente. Y luego utilizan la tecnología para identificar la fuente y hacer algo con la fuente antes de que afecte a las personas. O quizás encontrar la forma de llegar a las comunidades en esas áreas. Solamente a partir de las imágenes satelitales, almacenar y procesar los datos. Es para que lo piensen. Sobre todo para ustedes, los que trabajan con enfermedades transmitidas por vectores, por mosquitos, o también otras en ese país, y también cómo informar el sistema nacional y cómo poder cuidar mejor a esta población. Así que creo que eso es algo interesante tener en cuenta. Muchísimas gracias, Samantha, Christian. No hay más preguntas y ya estamos llegando al fin del espacio reservado para este webinario. Nuevamente, si tienen preguntas sobre esta iniciativa, esta oportunidad, tienen en el chat el correo electrónico donde deben, por favor, indicar que han estado en esta sesión informativa. También les hemos compartido diferentes enlaces, el enlace de la iniciativa, el enlace de otros servicios de AWS. Como había explicado Samantha, pueden hacer uso de servicios adicionales o en su propuesta indicar que tienen la necesidad de servicios adicionales. Enviaremos en efecto el enlace de la grabación de este webinario, sobre todo para los miembros de sus equipos que no han estado aquí el día de hoy, pero que quieren ver la presentación. Les agradecemos nuevamente a AWS, al IAI, por organizar esta sesión para los investigadores de la región de las Américas y también a los participantes por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias y con esto damos por terminado el webinario. Gracias a todos. Buen día.